Y después a mí. No, ves. ¿Quién es todos los chavos? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo en medio voy a decir, a ver, primero. Así que no, que lo mandes uno de los minutos para ver. Este, 144 cuentos son los que se le ponen de luz, ruedo. ¿Y el, es al jefe de jefes? Ahí se lleva tres gruesas de cuete. Lleva 432 cuetes. ¿Cuántos los traemos del estado de Puebla? No, fíjate, patrón. Del estado de Puebla. Patrón. No, hay días, están sorteados. Unos una fecha, otros otra fecha. Desde el 21 empiezan a quemarlos. 21, 22, 23. ¿Alrededor de cuántos toritos hacen? O sea, nosotros venimos a hacer como 45, de 45 a 50 toros, pero vienen otros señores también que trabajan en esto, vienen de otras partes también a hacer. Por último, dejan al jefe de jefes, ¿no? Sí, es el último. Es el último. Es más trabajo. Aparte de que lleva tres gruesas de cuete, lleva 10 gruesas de buscapié, lleva 1440 buscapiés. Estamos con los chiquitos. Como ahorita dan unos chiquitos y nos podemos cargar nosotros, pero sí vendemos. ¿Y van a cargar esta vez? Sí. Bueno, ya. El burrito. Y otro que voy a dar yo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esto? Empezamos como empezamos desde las 5 de la mañana, se traza con clavos, ajá. Se traza la anchura, después se le hace la base natural, como empezamos desde las 6 más o menos, después poco a poco, bueno, fuimos difuminando con naranja y rojo para darle otra sombra, y con las plantillas que están ahí, de madera, fuimos haciendo las figuras con azul, y ahorita para bordear nada más es como para una cinta para decorar la alfombra de enero. Ocupamos 12 de aserrín natural, 8 de aserrín de color naranja, 6 de color azul, 4 de color café y una de color rojo. ¿Y solamente ocupan aserrín o ocupan otro material? Se puede ocupar pinturas, pero por lo general lo más tradicional es el aserrín. Ya desde que nací, mi papá tiene 18 años haciendo la funda aquí en esta cuadra. Entonces desde bebé vengo y bueno, es mi, ¿qué? Mi séptimo año ayudando aquí en la funda. En la madrugada se llama el alba, o sea, se le trae las mañanitas, se traen a los cohetes, los toritos, los famosos toritos de cohetes. Y ahorita a las 12 pasa la santa, acá arriba sale de la iglesia, de la misa. Pasa sobre la alfombra, pero solamente puede pasar ella, la gente tiene que pasar alrededor, y en la noche pasa con el dosel, viene desde allá abajo, viene a las 6 de la 1 de la mañana con un dosel, que está hecho de madera, está muy hermoso, está acá abajo, ajá. Y se le sube con mañanitas, o sea, con mariachi. Estamos haciendo la alfombra con los alumnos de la escuela, alumnos que ahora ya son profesionistas, unos ingenieros, maestros, doctores, de todo tipo de alumnos tenemos aquí, son los que cada año hacemos la alfombra para la Santa María Magdalena y tratamos de pues, que nos salga lo mejor, ¿verdad? El aserrín lo van a traer a Banderilla, a los aserraderos, y ahí nos los traen para ya después lo tenemos que pintar con la anilina y todo eso para que quede con lo que queremos. ¿Y si llueve qué pasa? Pues ni modo, Dios dirá, pero creo que si tenemos fe no nos llueve.
El arco se lleva elaborando 5 días. 5 días. Sí. Mañana ya la procesión, o sea, la paseada, para ya depositarlo ahí en la parroquia. Unas 150 personas. 150 personas. Sí, los que quepan, todos abajo. Todo alrededor, aquí se llena de señores, alrededor, al frente. Y esa es la otra parte de arriba del copete, es esa parte. ¿Qué tipo de planta les preocupa? Esta es flor que de cucharita. Flor de cucharita de que se vaya a traer a la parte de a la zona, ¿no?, de Alchichica. Y aquella que le están poniendo ya de Soto, aquella que están poniendo la imagen, la del centro. A del centro. De Sanchota. Anchota. Soto.